Artista, artista, amigo, gran amigo, director, director. Un hombre que quiere irse, pero me parece que le va a ser muy difícil, a pesar de todo el esfuerzo que hace. Hoy, en Apertico y Tú, el maestro Juan Carlos Cremata. Entre el chispe y la razón, mientras toca respirar, vamos a ver qué está pasando y a despejar. Un equipo arrebatado, un equiaco bien montado para descargar. Es tu casa la ocasión, cuando crees estás mejor, te imaginas descansando en tu vacilón. Pero te atan los recuerdos, la conciencia y la subida de la presión. La recarga. Bueno, mamá, no esto, aunque, dice, aunque bueno, a ver, yo primera porque yo aprendí, perdón, me toqué el micrófono, yo aprendí de ti. Ya estamos empezando a discutir y no hemos empezado. Apertico, por favor. De paso, tú fuiste hasta el esposo de mi primera novia. Dios mío. Y el novio de mi... Del amor de mi vida, que fue Lili Rentería. Wow. O sea, pero yo aprendí de ti. Para mí es un honor. Segunda, porque la palabra maestro, a ver, precisamente por ti, yo respeto y quiero mucho a mis maestros. Yeah. Como para considerarme uno. Sí. Y yo no enseño, yo ofrezco, yo tiro, yo vomito, yo escupo, okay. Si tú aprendes algo es bueno, pero prefiero que me digas más estropeado. Dice, como decía en una frase, dice, no, más maestro serás tú, ¿no? A toda la gente que me dice maestro. Sí, tú sí, ok. No. Así que no. No lo soporto. Cremata. Pero sí soy amigo, soy director y soy artista. Yo lo sé. Fue la primera terminología que utilicé. Eso me encantó. ¿No? Porque yo si no soy, no sé ser no artista, vaya, es que incluso trabajando como no artista, trato de hacer un arte. Ayer leí algo sobre alguien que explicaba que en el caso de los artistas, alguien que dijo que como solamente no funcionaba la parte derecha del cerebro, pues las apreciaciones que teníamos, se separaban de alguna manera un poco de la lógica, tú sabes. Y yo dije, por suerte, ¿no? Mira, me quedé pensando y dije, menos mal. Es no solamente es mi mundo, es mi refugio. No. O sea, y más, vuelvo y te repito, yo creo que la vida, por un lado, ha sido bastante benévola conmigo, pero por otro lado ha sido bastante triste y bastante dura conmigo. Y en eso también tienes la razón cuando dices que estoy loco por irme. Uh-huh. Y en realidad uno siempre se va, nunca regresa. Volver es a la manera de recuerdos y a veces es demasiado doloroso. Yo le agradezco mucho a la vida todo lo que he hecho, todo lo que he podido hacer. No agradezco mucho. A ver, Albertico, yo tuve una infancia. Y para mí eso es muy importante. Los primeros 6 años de mi vida fueron gloriosos. Mi mamá era directora de televisión. Directora no, era la coreógrafa. Después se hizo directora de todos los programas infantiles de televisión. Iraida Malberti. No, y mi padre, que era muy artista, pero no trabajaba como artista. Trabajaba en Cubana Aviación. Claro. No piloto ni nada. Y yo desde chiquito estuve inmerso, de hecho yo y mis dos hermanos, o mis dos hermanos y yo, que exacto, debería es ser, como debe ser. Que, bueno, debería ser mi hermano, yo y mi otro hermano, exacto, porque ese es del medio. En el medio, nacimos prácticamente en el estudio 17 del Fox. Claro.
porque ahí le dieron los dolores de parto a mi madre salió, parió y volvió al, o sea, cuando creo salió que, del creo que esa a historia, ti te recibió un camarógrafo y un asistente de dirección. Bueno, esa historia más o menos la puedes repetir tú, la dice Juan Pimbilar, la puede repetir mucha gente porque éramos como un núcleo de claro, gente, claro. Los hijos de los artistas o de los técnicos que estábamos ahí. Y entonces mi mamá, para no, la manera que tenía de cuidarnos era ponernos a trabajar. Obvio. Entonces yo hice Caritas, Variedades Infantiles, Amigo y sus Amiguitos, que era mi programa más, más querido. O sea, yo vivía, mi tía era una actriz famosa que hacía todos los personajes famosos. Y mi tío también, Luis Alberto Ramírez, en aquel momento. Era el héroe de las aventuras. Bueno, en realidad era tu tío político, supuestamente. Bueno, era mi tío en ese momento. Después, después se divorciaron. Ellos estuvieron casados y tuvieron dos hijos. Yo sé, Guille y a Mauri, que son mis primos. Yo sé. Y después se divorciaron. O sea, en el momento en que yo, mi infancia, mi tío era mi tío, era Luis Alberto Ramírez. Imagínate, el héroe de las aventuras. Guillermo, yo jugaba con las armas de verdad, las armas de las aventuras. ¿Sabes qué? Mi padre me tuvo que llevar a ver a Luis Alberto Ramírez porque un capítulo había terminado en que le habían disparado una flecha. Y Guillermo Tell habría sido. Guillermo Tell. Y mi problema fue tan serio que mi padre tuvo que llevarme a donde Luis Alberto, decirme, mira, Luis Alberto está ahí, no le tiene ningún problema. Bueno, Luis Alberto, imagínate que Luis Alberto dormía en mi casa, o sea, y nos daba las armas, nosotros salíamos a jugar con los amiguitos, con las armas verdaderas de Guillermo Tell, de Erick el Rojo, entonces ganábamos. Nada más porque que hizo Los Vikingos también, hizo todo. Los Vikingos, 140, bueno, hizo muchas, hizo mucho cine. Sí. Desgraciadamente es un actor que no se menciona tanto y sin embargo es un actor muy emblemático, está en muchas películas. Millones. En fin, yo nací en medio de ese, de ese mundo donde era muy difícil distinguir entre la realidad y la fantasía. Mi tía era Cenicienta, Caperucita Roja, mi tío era, y al mismo tiempo era mi tío, pero también en un mundo que estaba, que tú sabes, como Cuba, bueno, yo no vivía antes de la revolución, yo nací, desgraciadamente, con la roboilusión. Y precisamente a los 6 años me becaron, o sea, en una escuela de natación. Y yo recuerdo que desde los 6 años yo me levantaba todas las mañanas, además de que lloraba mucho, porque no entendía por qué me separaban de aquel mundo donde yo había vivido, y a mi hermano también, o sea, el que se salvó fue mi hermano más chiquito. Y nos levantaban temprano a las 6 de la mañana con unos parlantes cantando De Pie América Latina. Y a nadar. Y yo tenía que nadar y hacer ejercicio. Dicen que incluso si había frío, si había calor, no lo que fuera. Que fuera, yo tenía incluso había una técnica, que no sé si es una técnica aprobada por algún macarenco nadador, que era que si te retrasabas nadando, el que estaba detrás te podía ahogar. Entonces era como, imagínate, desde los 6 años. Yo salí un ratico para la calle cuando décimo grado, cuarto grado, quinto grado, digo, sexto grado, y ya después los Camilitos, yo fui Camilito. Fuiste Camilito. O sea que yo tuve que pasar horas y horas marchando, diciendo estúpidas consignas, todo el tiempo, levantándome a las 6 de la mañana con De Pie de América Latina, y yo no entendía por qué. Claro. Yo solo decía, yo quiero salir de esto, y la manera de salir de esto era ser lo mejor posible. A mí no me gusta la matemática. Bueno, tengo que terminar esta matemática y la trataba de terminar. Claro. Te cuento algo, que en eso de las matemáticas, hay un gran rechazo a las matemáticas, me imagino. ¿Para qué me ha servido todo lo que yo he aprendido en la escuela? No, además las cuentas no dan, de todas maneras. No, seguro. Yo sigo contando con los dedos. Exactamente. Y más ahora la escuela, ya el concepto de escuela debe cambiar con Google y con Internet, porque debería cambiar, porque en realidad la educación está en casa, no está en la escuela. En la escuela ahí te pueden dar instrumentos, pero en la escuela cubana y en el resto de las escuelas también, pero sobre todo la escuela macarenco revolucionaria, acuérdate, era adoctrinarnos todo el tiempo ahí, sin saber que existía un mundo. Okay. Yo llego a salir de esa historia por casualidades de la vida. Cuando me gradúo de los Camilitos, yo, que era apto
listo militarmente para seguir la carrera militar, que hubiera sido horrible para mí, hubiera sido la frustración más grande de mi vida. No me llegó mi carrera y ese fue el año que triunfó Nicaragua. Yo me quería ir para la Unión Soviética a estudiar dirección de cine, no pude, iba a estudiar periodismo. Finalmente okay. No, y terminé estudiando historia en la Universidad de La Habana. Okay. Y libre, increíblemente, de todo ese mundo militar. Y empecé entonces a recuperarme, volver a la televisión, empecé a actuar un poco. Sí. Y ahí descubrí que no me gustaba actuar, que lo que me gustaba era dirigir, porque siempre me quedaba con ganas de mostrar más de mi personaje. Ese punto, quiero detenerme ahí porque quiero, no es que quiera saltar, pero quiero preguntarte. Una de las preguntas que venía uh-huh. en mi mente cuando sabía que iba a poder hablar contigo hoy uh-huh. es precisamente cómo es que enfrentas la posibilidad de dirigir tu primera película. Nada. Profesora. Usted me pide que le justifique por escrito mis ausencias. Y yo no sé cómo va a tomar esto. Pero hay cosas que si no se dicen, no se hacen. Usted me vuelve loco, profesora. Me muero por quitarle la ropa en medio de la clase y caerle a besos y a mordidas encima de la pizarra. Yo sé que usted no está casada. No se fije en la letra, porque esto fue de corre-corre. No voy a clases porque le miro las piernas y la boca. Y pierdo la cabeza. Y entonces usted me pregunta, Cruzata, ¿qué pasa? ¿Y yo qué le voy a decir? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es que llega? Porque todo este proceso, ok, de alguna manera lo conocemos, pero ¿cómo es que llega a ti el hecho concreto de convertirte en el director de la película Nada? Fue un proceso, Bertico, poco a poco, incluso no solamente de eso, sino también de convertirme en la persona libre que me considero. Okay. Yo, después de la universidad, o sea, en el segundo año de la universidad cambié y me fui para el ISA, me gradué de ISA, de okay. Teatrología y Dramaturgia, y en el año que me gradué se inauguró en Cuba la Escuela Internacional de Cine y Televisión. Que para mí fue volver a nacer. Okay. Porque era estudiar en Cuba con lo que yo quería, sí. Claro. Me gradué de la escuela y cuando me gradué de la escuela me fui para el extranjero. Okay. Ya estando en la escuela, yo participé como asistente de dirección en la primera película ecuatoriana que se llamaba La Tigra. Okay. Iba de vacaciones a México. Yeah. Y después de la escuela yo me gradué con un corto importante que todo el mundo conoce, Oscuro Rinocerontes, sí. Que en Cuba fue muy denostado, pero a mí me invitaron a un festival de cine en Alemania y eso se convirtió en muchas invitaciones a muchos festivales en Europa. Finalmente me quedé viviendo 2 años en Alemania, volví para Cuba en el periodo especial, duré 15 días cuando vi lo que era aquello, me fui para Chile, estuve 6 meses en Chile me fui para Argentina, estuve 2 años en Argentina, incluso fui profesor en Argentina de okay. la universidad, y ahí en Argentina gané una Guggenheim, que es una de las becas más importantes de sí. arte en Estados Unidos. Vine a Estados Unidos, viví un año en Nueva York y decidí regresar a Cuba para hacer cine en Cuba, porque en aquel momento solamente se podía hacer... A ver, yo pensaba que cine cubano en aquel momento solo se hacía en Cuba. Muy errado de mi parte, porque también había cubanos haciendo cine aquí, como... Néstor Almendro, todo el mundo. Sí, 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 el súper... Todo el mundo estaba haciendo Bueno, en fin. Pero en aquellos momentos, yo que venía de la oficialidad, de me había ido bien... Regresé a Cuba después de vivir un año en Nueva York y teniendo la posibilidad de quedarme aquí. No, pero yo dije, no, yo lo que quiero es regresar a Cuba y ser un cineasta cubano. Claro. O sea, y ser reconocido por los cubanos. Esa era mi obsesión. Regresé a Cuba, imagínate regresar a Cuba de los Estados Unidos, era ex agente de la CIA. Claro. Aquello fue horrible, tratar de colarme en medio de una estructura tan cerrada como el ICAI había sido y que en ese momento estaba copada por Arturo Soto
Quique Álvarez, que eran los niños favoritos de Alfredo Guevara. Y Alfredo tenía el poder. Pero curiosamente es Alfredo, más que Alfredo, es Iván Giró, el director del Festival de Cine, quien ha apoyado un poco en mi talento, me propone un año en el 20 Festival de Cine, me propone, sí, dirigir el 20 artísticamente el 20 Festival, obvio, de Cine. Hacer no solamente el spot, sino dirigir la gala de inauguración, de clausura. Sí. Y bueno, ahí ya empezó el primer contacto con el ICAI. Yo recuerdo que incluso mi primera filmación fue con Raúl Pérez Jureta, que fue mi director de fotografía de un spot, y que fue un festival muy bonito, que dejó como una marca. O sea, llovió pétalos de flores en el Carlos Mar. Aquello emocionó mucho a la gente. Y a partir de ahí empezaron a caerme propuestas de posibilidades de espectáculos con otras personas, pero ya el ICAI me había tomado en cuenta. Y justo en un festival, en ese festival, en el 20 Festival, Alfredo, tú sabes que Alfredo siempre hacía unas recepciones en una habitación durante el año. No tuve mucha posibilidad, recuerda, en mi caso, con el cine. Era, sí. No me, bueno, pero cine tú no eras, me dio mucho. Pero, ah, no, se te dio mucho, pero yo pensaba que tú eras tan... un artista cinematográfico. No, a mí el cine no me dio mucho. Bueno, mira. Digo esto porque ese nivel, por ejemplo, que me hablas de recepciones, esas cosas, yo no pude... Yo tampoco, no. Curiosamente, como yo era el director de artístico de ese festival, claro. Alfredo, no, o fue Alfredo o fue, quizás fue, haya sido Iván. Pero yo, lo cierto es que yo terminé, ajá, por primera vez, yo que sí, me fajaba por los solapines para entrar a los festivales, okay, en una habitación con mucha gente, y ahí estaba un productor francés que a quien yo le agradezco, Thierry Forte, a quien yo le agradezco la producción de haberse interesado en nada en mi primera película. Las dificultades de filmar en Cuba y todo lo que hicieron en Cuba hizo que la fricción entre la productora norteamericana y yo quebrara, y ella se quedara con los derechos, y yo tuviera que esperar 2 años para, okay, filmar nada. En esos 2 años fue que dirigí el festival, y apareció este productor francés que se interesó, y además, curiosamente, en el ICAI ya se estaba acercando, era 1999, había pasado el periodo especial, pero la crisis estaba aumentando. No. El ICAI no tenía nada, no, con qué financiar nada. De hecho, yo creo y tengo la teoría de que Alfredo Guevara acepta que se filme nada, mi primera película, en el momento en que Alfredo Guevara está cambiando, dejando el ICAI a Omar González y poniéndose como parte del presidente del festival. Yeah. Y a mí me cuelo en ese momento, pero además, sobre todo, porque yo había enganchado a este productor francés y él le propuso que si financiaba mi película, financiaba la película de Quique Álvarez. Oh, yeah. Y entonces, con los restos de mi película, el ICAI subió los presupuestos. Claro. Con los restos de mi película se filmó la película de Quique Álvarez. Okay. Tendría que escribirte una carta a ti. ¿A mí? Sí, tú siempre andas solo. Estar solo es la mejor manera de estar. ¿Tú crees? Cuando uno está solo, nadie te puede decir adiós. Bueno, pues yo voy a escribirte una carta. Qué loco. ¿A mí? ¿Para decirme qué? Hola. Yo quiero decirte hola. Cielo. Cotorra. Cuba. Caballo. Cocuyo. Canto. ¿Cuánto? Colibrí. Cuna. Cocodrilo. Cunda. Cristo. ¿Cuándo? Yo, se jodió esto. ¡Qué fía! ¿Y ahora qué vamos a hacer? Nada, mojando como los demás. Estoy ahogando. Muy fría. Qué rico está esto, pero me estoy dando una empapá. Traga agua, muchacha, traga agua. No te preocupes, tú verás que ahorita escampa. Esto es una nube pasajera. ¿Tú ves?
A mí no tienes que escribirme nada, porque ya no estoy solo. Pues estoy regresando después de esta breve pausa y habíamos quedado en que íbamos a hablar exactamente de nada. De nada. Ok. No vamos a hablar de nada. Vamos a hablar de nada. Fue muy simpático porque a mí me invitaron con nada. Nada se estrenó en Cannes. Okay. Y lo primero que yo dije fue, gracias, me han invitado por nada. Por nada. O sea, y lo peor, lo mejor es que tengo nada que ofrecerles. Exactamente. Cada vez que era muy fácil, porque cada vez que iba a un festival me decían de una palabra. ¿Y usted es el director de qué? No, que, de nada. No, y además me pedían, pide unas palabras y decía, tengo nada que decir. No tengo nada que tengo decir. Tengo nada que decir. Ahí está, no tengo nada que decir. Nada fue una fiesta. Nada fue el encuentro con Thais Valdés. Que es una maravilla de actriz y además una maravilla de persona. Thais es mágica. Nos enamoramos. Claro. No sea, no físicamente. No. Y también físicamente, porque. No. O sea, a ver, Thais es una mujer maravillosa, bellísima. ¿No verdad? Pero además, nada que ver con lo que uno piensa de una actriz de cine, sí, ¿no? Thais es lo más. Yo creo que. Con el respeto y el cariño que le tengo a todas las actrices y a todos los actores en Cuba, los adoro a todos, pero para mí Thais es como una fuente de naturalidad. Yeah. O sea, es. Y entonces, actuando es natural. Yo tuve la suerte de hacer con ella Alicia en el Pueblo de Maravilla. Ah, sí. ¿Cierto? Mm. Y de verdad que fue. Fue una experiencia inolvidable. Es natural como actriz, sí. Pero cuando la conoces como persona, ahí está. Es todavía más. Es más grande. Es como visceral, es como entrañable. Yeah. Entonces, imagínate, y además nada, era una película escrita para Thais. Claro. Aunque Thais había protagonizado, sí. Y había, bueno, también Alicia, sí. Thais hizo como una suerte de afinidad con Carla Pérez, el personaje, sí. Que actualmente Thais todavía luce como Carla Pérez. Sí, claro. Yo puedo filmar otra vez la segunda parte. Porque Thais se quedó incluso usando hasta el estilo de vestir bueno, y de es forma que ese de personaje casi como que es un concepto, ¿no? Digamos sí, así. Sí, sí. Y bueno, con ella también después, no solamente estuvo Cannes, después de Cannes estuvieron muchos festivales de cine, pero nada no gustó mucho en Cuba. No a los cubanos, a la oficialidad. Obvio. Y nada, que todo el mundo sabe que es, todavía yo digo es, porque ahí está, parte de una trilogía que completaban dos proyectos más, Nada, Nadie y Nunca. Nunca nadie nos dejó hacer nada. La segunda y la tercera parte, aunque ya estaban escritas. Yo recuerdo esa época que estaba todo el mundo pendiente, decía, bueno, ya se hizo Nada, vamos a ver si estoy en Nadie o estoy en Nunca. Bueno, iba Nadie, que era una película que se escribió y es bellísima para específicamente para Daisy Granado, que bueno. Daisy Granado era la actriz que repetía en las tres claro. películas. Y Nikita Mihalkov, era un ruso que regresaba a Cuba. No. Una cosa muy simpática. Pero ¿qué pasó? Que el ICAI no le cayó muy bien la historia de Nada. Nada le viene muy bien sí. que se estrena en el Festival de Cine Latinoamericano y que internacionalmente, inmediatamente, Cannes la separa. Cuando tú dices que al ICAI no le caía bien, Juan Carlos, ¿de quién hablo? ¿A qué te refieres? ¿Cómo funciona eso? A ver, porque, a ver. ¿Puede ser es un comité de recepción, no, de apreciación? No, a ver, no sé. Quién? Yo no creo que sea. No sé ¿Alguien cómo es. Específico, no sé si, ¿eran grupos creativos? Claro, en alguna no, manera? No. Ya en mi época no eran grupos creativos. Bueno. En mi época, incluso cuando ellos finalmente, que yo en este momento, si te soy sincero, no me recuerdo exactamente. Sí. ¿Cuál fue el momento en que me dijeron sí vas a firmar Nada? Okay. Pero lo que sí sé es que me pusieron un Camilo Vives. Camilo Vives, que había sido mi enemigo, sí. se transformó como en mi productor. Okay. Entonces el ICAI asumió Nada. Y yo incluso filmé más de lo que
se hizo. Hubo personajes que no, después no aparecieron. Yeah. O sea que yo tuve la posibilidad de filmar a mis anchas. Te confieso que nunca, no recuerdo, aunque nada había pasado, algunos talleres internacionales en el Sundance, en México, lo habían revisado mucha gente, asesores. En el caso cubano yo no recuerdo ningún acercamiento a mí de decirme esto se, está bien escrito, esto no se puede hacer. En el momento antes de hacerla, okay. Vuelvo y te repito, nada cae en un momento en que Alfredo cambia de poder y asume un poder nuevo que es Omar González, que no tenía nada que ver con el cine, venía de la literatura y que de casualidad conocí a mi mamá, era amigo, era, había sido director del ICR con mi mamá, y los astros como que se adecuaron. Adecuaron ahí, cayó y nadie, pero cuando se terminó de filmar nada, y nada se terminó de filmar en Cuba, pero se terminó de editar y de todo en Francia y en España. Y cuando yo regreso a Cuba y muestro la película, lo primero que me dice este hombre que me llamó Omar González y empezó a hablarme de la película y de cosas que yo tenía que cambiar. ¿De la película? De la película. Okay. De hecho, lo primero fue que me eliminó un plano, una escena, un chiste, que no era un chiste mío, era un chiste que se lo había oído decir a Pichi Perrugorría. Mm. Y era en un momento en la casa conversaban Thais y la vecina Paula Lee, que quiere todo el tiempo comprarle refrigerador, okay. Porque sabe que Thais se va a ir del país, quiere comprar el refrigerador. Y en un momento se veía la cara de Paula abriendo el congelador, se veía por dentro del congelador. Y Paula decía, la verdad que el capitalismo tiene cosas buenas, pero tiene otras maravillosas. Ese chiste les molestó mucho. Y él me dijo que no, que no. Yo le dije, pero mira, lo está diciendo un personaje que no es ni revolucionario. Sí, no podía existir ese coqueteo. O sea, es un personaje... No. O se corta ese chiste. Ese es sarcasmo capitalista. O se corta ese chiste o no sale la película. Oh, yeah. Mierda, bueno, al final, qué pena, porque me gustaba el plano, Paula estaba divina. Y después me dice... Eso te dijo Omar González. Omar González, no, pero después me para y me dice, ok, está bien, pero hay otro problema en la película. Que la película cuando termina, hay una carta que le escribe Thais al muchacho al final, que hay una frase donde está la trilogía que dice, si todo el mundo se va, nadie cambia nada nunca. Exactamente. Y él me dijo... ¿Qué es lo que hay que cambiar? Y yo le dije, todo. Me dijo, ¿por qué no ponemos en vez de cambiar, todo se va a arreglar? Yo le dije, porque si es todo se va a arreglar, tú estás diciendo que está mal. Claro. ¿Y por qué no podemos buscar otra palabra? Y yo le dije, porque según la filosofía marxista-leninista y el materialismo dialéctico, todo está en constante cambio y desarrollo. Cambiar es la palabra. Si tú eres marxista, leninista y materialista, estamos hablando de un cambio. Perfecto. Y él me dijo, se queda la palabra cambio. ¡Puf! Se quedó la palabra cambio. Y no ni siquiera se discutió la frase más que ha sido más adorada en la película, que es la de Thais gritando, me quiero ir. Eso no importaba mucho. Eso no importaba mucho. Y eso es lo que mucha gente, muchos de los cubanos, lo tomó como un... Sí. Como un, y más ahora, me han dicho que ahora se ha vuelto como un lema, me quiero ir. Sí, claro. De hecho, lo ponen en... Entonces, nada no le gustó mucho a la oficialidad. O sea, lo que pasa es que nada inmediatamente se estrena. Gana en el Festival de La Habana, como porque tenía que estrenarse primero en su país de origen, y Cannes la pide, la cierra para todos los festivales y la pide para ellos. Entonces yo, imagínate, mi primera película... En Cannes, era como... ¡Oh! Sin embargo, no es la única. No, ¿Qué pasó? ¿Qué pasó después? ¿Qué pasó? Que cuando regreso a Cuba, con la idea de que de nadie nunca me había... Okay. Enseguida el ICAI hizo así. No. Incluso el ICAI me dijo, no, con el guión de nadie. Y convenzo a los productores, yo cambio de productor, encuentro unos productores franceses y los convenzo de hacer un musical que se escribe y que se llama Candela. Incluso yo solía decir en las entrevistas, por haber hecho nada me metí en Candela.
que era un musical para hacer en Santiago de Cuba, estaban las canciones, era... Pero el ICAI empezó a decir que no, y que no, y que no, y que no, y que por qué en Santiago de Cuba yo tenía que hacer un musical. Y por, empezó una historia que yo me enojé tanto que dije, ay, que se meta el ICAI. Ya, imagínate tú, todo el tiempo yo había querido, regresando de Estados Unidos, entrar al ICAI para firmar en el ICAI. Y llego al ICAI, tengo esa historia, y de repente el ICAI se pone así y dije, bueno, que se vaya el ICAI, ya yo no necesito al ICAI, yo necesito hacer cine. Además tenía un productor, un gran amigo, Eric Brash, sin embargo, francés, te pregunto, que debes haberlo conocido porque eres productor de Viva Cuba. De Viva Cuba, claro. Que me embulla, y por también los astros se alinearon de una manera muy graciosa, pero te daría el cuento demasiado largo, de manera tal que cae en la filmación de Viva Cuba, que no es una película del ICAI, es una película francesa. Exacto. En realidad no es una película francesa, es una película norteamericana, no. Porque todos los productores eran norteamericanos. De Viva Cuba. Sí, de Viva Cuba, que se le puso además Viva Cuba para que nadie me dijera que no podría hacer una película así, que además descubrí en ese medio que había un filón que dije, voy a hacer algo. Te juro, Albertico, que yo hice Viva Cuba pensando, voy a hacer algo en lo que el ICAI se arrepienta de no haber participado. Ok. ¿Entiendes? Entonces, ¿tú cuántos vericuetos existen en el subtexto, quizá, de una Viva Cuba, producción? La intención de Viva Cuba fue esa, fue voy a hacer algo que el ICAI se arrepienta de no haber hecho. Y de hecho, el ICAI se arrepintió en la figura del ICAI, de todavía de esa alta plana, sí. Porque yo descubrí que Cuba no había hecho una película con niños. Claro. Había hecho proyectos para niños, sí. Animados, pero con niños y protagonistas, no. Y yo tenía la mata. Mi mamá trabajaba, venía de trabajar, mi hermano tenía la Conmenita, yo veía esos y escribí una película. Y escribí, están geniales. Los niños, es que fue hecho exactamente. Y entonces me di el lujo, dije, ah, bueno, si puedo trabajar sin el ICAI, y de manera totalmente independiente, yo hice nada, yo hice Viva Cuba sin asistente de dirección. Una pregunta que te quiero hacer, ¿el ICAI podría haber censurado la producción de Viva Cuba? Podía, pero no tenía por qué, solamente no decidió participar, yo no quise que participara. Okay. Entonces, lo que se hizo fue que en ese momento había la Casa Productora de la Televisión Cubana, que estaba iniciándose. Y se hizo con la Casa Productora de la Televisión. Se hizo con la apariencia de la Casa Productora. O sea, la producción cubana la puso. Ahí tengo que agradecerle mucho a una persona que es Vilma Montesino, que había trabajado con nosotros en televisión y que también se enamoró mucho del proyecto. Y lo que te decía, ya si estaba filmando por mi cuenta, me voy a dar el lujo de firmar lo que me dé la gana y como me dé la gana con quien me gusta. Y ahí entraste tú, ya. Porque yo decía, bueno, yo no me puedo quedar sin trabajar con Albertico. Ya yo hice una película. Recuerdo que me fuiste a ver a la casa. Pasamos toda aquella filmación que fue una filmación que, aunque la gente crea que es una película norteamericana con Francia y no sé cuánto, a nosotros, tú sabes, nos tocó la parte más cagada del culo. Estuvimos esperando mucho tiempo, recuerdo, la decisión de Perú Gorría de si podía o no estar en la película. Perú Gorría había dicho que sí, pero finalmente no. Lo hizo Abel Rodríguez. Lo hizo Abelito Rodríguez. Bueno, gracias. Tuvimos la suerte de tener a don que Abel después Rodríguez. Después tú trabajaste con Abelito. Sí. No, y Abelito, que además era mi hermano y era el hermano de Manolito, con quien había escrito Nada y con quien había escrito Viva Cuba. Viva Cuba fue muy bonito por un lado, porque estuvimos, yo jamás había estado en el faro de la Punta de Maicí. El final de Cuba. Incluso a mí me dieron la posibilidad de filmar en Pinar del Río, en el otro faro, y yo dije, no, vámonos para allá. Recuerdo hoy que había problemas allí, tú sabes, estábamos tremendo, en un lugar muy difícil. Demasiado, y, no había condiciones. Pero no teníamos ninguna condición. Y recuerdo que por algún motivo llegamos antes, con anterioridad, algunos actores, antes que llegara el staff, ¿no? Ajá. Y llegamos, nos adelantamos a ese lugar en la Punta de Maicí, y yo tuve que ir a... Teníamos mucha hambre, estábamos pasando un rato ahí muy desesperado,
Y yo estábamos en el culo de ahí. Yo sé, me fui a aquel lugar donde llegaban los haitianos, que regalaban, tú sabes. Sí, los vi, el almacén. Las personas que venían. Que de hecho tú me contaste esa historia, porque yo los veía de lejos, yo no pude ir allí. Era ahí donde llegaban los haitianos que salían de De Haití, sí. Bueno, quedaban allí, ahí estaban unos días. Y recuerdo que pude conseguir con mucho trabajo 2 libras de pan con azúcar. Mira tú, y con eso comieron. Con ahí. Eso pudimos comer. Porque además ustedes fueron, porque además había, para llegar a ese lugar había que atravesar. Sí, era muy difícil. Yo caminé mucho tiempo, pero estaba allí Luisa. Y al final te caíste, te partiste un brazo. No, eso fue el final de la película. Sí. Pensé que era Jackie Chan y resulta que... En fin, cuando se estrena Viva Cuba, fue algo que yo no esperaba, te lo juro. Llegó a Cannes también. Sí, claro. O sea, de hecho, ya... La cuelan en Cannes y gana en Cannes el premio del Grand Prix Ecran Junior, que es como la palma de oro, pero para niños. Sí. Además, en unas condiciones muy lindas, porque el presidente de jurado, que era Jean-Pierre Léo, el autor de Los 400 Golpes, sí. Estaba en contra de la película porque decía que la película era de Cuba, comunista. Claro. Y el jurado eran como 45 niños franceses. Y el jurado por unanimidad cogió voto en contra del presidente, que era Jean-Pierre Léo. Y para mí Viva Cuba fue... yo me di cuenta que a pesar de todo lo que yo quiero, y se me nota, a Nada y a Thais, sí. y todo lo que fue aquella fiesta, me di cuenta que yo debía haber hecho Viva Cuba primero, no. porque era una película... A lo mejor si hubieras hecho Viva Cuba primero, habrías tenido... más posibilidades de hacer nada a nadie. De nunca. Hacer nada a nadie. Entonces, lo que pasa es que ahí me di cuenta que empecé a jugar con la... A ver, yo me gradué con un corto conflictivo, sí. Oscuro Rinocerontes, que todavía incluso, que la suerte es que está, o sea, que por él gané la Guggenheim y la suerte es que está en el MoMA, en el Museo de Arte de Nueva York, y que todo eso me movió, pero yo siempre empecé, ahí yo empecé a jugar entre la oficialidad y la O sea, yo estaba haciendo algo no oficial, pero que nadie podía decirme que estaba haciendo mal. Exacto. Estaba haciendo algo... Incluso, yo recuerdo que en Viva Cuba, desde que se escribió, yo dije, hay dos palabras que yo no quiero utilizar. Una es revolución, y la otra es Estados Unidos. Okay. En Viva Cuba tú la puedes revisar, la madre se va del país, pero tú no sabes para dónde. Sí. Y ahí esta es tu casa, tu familia, tú eres revolucionario, pero tú no hablas de la revolución, tú hablas de hablas como revolucionario, sí, pero sí, no dices sí. La revolución, no sé cuánto, es machista, tú eres. Sí. O sea, que eso yo me cuidé muy bien de que tuviese un lenguaje internacional. Viva Cuba es una película que además yo descubrí. ¿Por qué te digo que debía haberla hecho? Porque es una película familiar. Claro. Es una película, a Nada no pueden llegar los niños. Claro. Sin embargo, a Viva Cuba no solamente llegaban los niños, sino que llegaban también los adultos. Entonces, eso hizo... que el espectro de Nada, de festivales y todas esas cosas con Viva Cuba fuera todavía mayor. Pero todavía mayor. Yo te conté antes de empezar a filmar que llegó un momento que yo en Cuba, yo llegaba de un festival, me bajaba en el aeropuerto, almorzaba con mi mamá, me iba para el aeropuerto y me volvía a montar otro avión para irme para otro festival varias veces, porque además se me unían las invitaciones de Nada con las invitaciones de Viva Cuba. Okay. Y Viva Cuba... es la película que más se distribuyó. De hecho, aquí en Estados Unidos se emplea Viva Cuba para de eso quiero hablar. Enseñar español. Hay algo importante que tengo conocimiento, porque me enviaste esa nota antes de venir a hacerte el programa, de que había quedado Viva Cuba. Había sido propuesta todos los años, creo, el Congreso tiene la biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, proponen obras que conservan. Yo no sé sobre la decisión final, pero ya el hecho de que si están, un par de senadores hayan propuesto, que yo no conozco, hayan propuesto que la película esté ahí y que la película esté en la lista de las proposiciones de este año, para mí es un honor. Yeah. Es algo extra, vuelvo y te repito, yo hice Viva Cuba para molestar a Licay, no para más nada. El resto, todo el resto fue de más extra, muy, mucho. Yo creo que tú te has enamorado de ella. Si vuelves a repetir eso, te voy a partir la cara, ¿me oíste?
Y yo no quiero verte más andando con ese niño que es un mataperro. Tú perteneces a otro mundo, mi amor. Tú eres diferente. ¡Déjame tranquila! ¡No me sigas más! Que no quiero que andes más con la chiquilla esa. Porque no quiero tener problemas con su madre. Mi mamá se casó con un extranjero y está haciendo los papeles para irnos a vivir fuera de Cuba. ¿Y si le dices a tu papá que no firme esa carta? Pues mañana mismo cogemos el tren y nos vamos a ver a tu papá. Yo te acompaño. ¿Tique? Es que mi mamá fue al baño. ¿Ustedes son hermanos? Sí. No. ¿Cómo es eso? ¡Tú no eres una mandona! ¡Y tú! ¡Eres lo que eres! Sin amigos no se va a ningún lado. Los amigos de verdad, aunque se peleen, siempre son amigos. Así huele, huele yo. Así huele, huele como te. A ver, Renata, yo siento que independientemente de algunas cuestiones que tú algunas sentencias que tú estableces en tu vida y en tu manera de cómo ves las cosas, tú eres una persona que siento que te has, como director, creo que eres una persona realizada. No solamente como director, yo como ser humano soy una persona realizada. Creo que totalmente, creo que eres una persona viva. Mira, sobre todo, me refugio en mi talento es el único. Yo, tú me has hecho un poco, no, porque después quedan premios flacos, más películas, y quedan muchas más películas, y muchas más viajes, historias, pero advertí que tú me estás haciendo hablar algo de mi vida anterior, sí, no de mi vida actual. No, yo quiero que me hables de tu vida anterior y ahora voy a caer en tu vida actual. Porque yo no soy la persona que era, o sea, yo soy quien era, corregido y aumentado, pero ya yo te puedo hablar de cine, te puedo hablar de mi cine y veo mucho cine. ¿Te sientes que en el cine? No. Ni en el cine ni en el arte, en nada, en eso no me retiro, me conserva. ¿Es la vida? Sí, no tengo ganas de vivir. ¿No quieres vivir? No, no quiero vivir. O sea, no tengo, se me acabaron los... Este año, el 9 de enero, falleció mi hija con... Te voy a dar una premisa que un poco dura. En muy extrañas circunstancias, mi hija tenía 19 años en Cuba, estaba totalmente sana y de una noche a otra se muere, como se muere todo el mundo, de una neumonía atípica, que es lo que dicen, sin tos, sin una cosa muy rara, una cosa que incluso ha sido con saña, alevosía. En el 2018 yo perdí a mi mamá, que también era un... mi mamá era la codirectora de Viva Cuba, todo el tiempo estaba recuerdo. Ahí. Iraida es era nuestra, el ángel, sí. Iraida está en todos. De una generación. Okay. Una cantidad de niñas que estudiaron ballet con todo mi mamá el mundo y de una Iraida. Generación. Bueno. En fin, y yo... uno nunca está preparado para perder a sus seres queridos, pero está más preparado para perder a sus mayores, no a sus menores. Exacto. Con la muerte de mi hija, yo perdí absolutamente toda esperanza. Ya yo no quiero otra opción que no sea cerrar ciclos. Okay. Si eso puede ser terminar una película que tengo pendiente, también. Eso quiere decir que estoy terminando libros. Mira, por ejemplo, edité este libro de SBS Cuba, que te lo quiero regalar. Porque además tú estuviste en el estreno. Yo fui al estreno. Y es un libro muy bonito, que tiene fotos y todo. Te lo quiero regalar y te lo voy a dedicar, aunque no está dedicado. Perfecto. Pero es un texto que fue mi primer libro. Y gracias a Cookie y la Mora, que además esa es la montañita. Esa es de las otras preguntas que... Bueno, gracias a Cookie, que después si quiere hablamos detenidamente de Cookie, que a quien adoro. Cookie estaba conmigo esos días en que... O sea, nosotros estrenamos la obra y al mes o una cosa así, o dos meses, murió mi hija. Yeah. Y Cookie es ahora mi amiga. O sea, me demostró ser un ser humano. No solamente el ser... Es
Yo no tengo otras palabras. Aliane Jauregui. Aliane Jauregui, Cuqui La Mora. Una gran actriz y además una gran persona. En fin, gracias a Cuqui yo renazco un poco para el teatro, porque a mí en Cuba me negaron la posibilidad yo de hacer teatro, recuerdo aquel show. Y me negaron todo a hacer cine y yo me exilio. Mi exilio es precisamente abrirle una posibilidad de escape a mi mamá y a mi hija, claro, que estaban, porque yo sabía que venía esta situación en Cuba. Murió mi mamá. ¿Por qué sabías que venía esta situación? Es que lo había visto desde mi tercera película, desde el Premio Flaco. Cuando yo hice el Premio Flaco, mi filosofía en el Premio Flaco es: se puede ser miserable de bolsillo, pero no miserable de alma. Una vez que tú seas miserable de alma, estás. Y en Cuba, la miserabilidad del alma, la miserabilidad de la vida, está comiéndose el alma. Y entonces, el alma se está volviendo cada vez más miserable. Y miserable, estoy hablando de los Thenardier. De los miserables de Víctor Hugo, sí, sí, del sí, que te vende su miseria, sí, sí, y te dice que es lo más lindo, del que además te cae a golpe si no valoras su miseria, del que y el que además te escupe y te usa. Y eso yo lo veía venir, y yo no quería ver eso. Yo no quería ver a mi hija envuelta en el reggaetón, que es y en la revolución, y en todo lo que yo viví. En todo lo que yo desgraciadamente estuve abocado y obligado a vivir desde los 6 años de pie de América Latina, marchando. No, cuando yo conocí el mundo, ya, a ver, yo nazco por tercera vez, yo nazco por segunda vez en la Escuela Internacional de Cine. Okay. Y nazco por tercera vez cuando obtengo la Guggenheim y me voy a vivir a Nueva York antes de hacer nada. Vivir en Nueva York me cambió la vida. Totalmente. O sea, y vivir fuera. O sea, yo viajé mucho antes de vivir en Nueva York. Estando en Cuba, me había ido a la Unión Soviética en un viaje y después así. No por ser hijo de nadie, ni no por ser hijo de un mártir. Alguien me dice, no, usted tenía privilegio. Es privilegio ser hijo de un mártir. ¡Wow! Ese privilegio no lo quiero. O sea, teníamos cierto respeto por ser hijos de un mártir que además era un mártir entre 73 más. En una circunstancia muy poco clara también, claro, muy poco clara también, porque ellos dicen, editaron un libro, pusimos la bomba y qué, pero ahí quien al final, hay algo raro, detrás del gobierno cubano siempre hay algo oscuro y siempre hay algo tenebroso. ¿Piensas que se... Perdóname que toque el tema. Toca todos los temas. En este momento estás hablando. A ver, yo te dije la tercera vez que nací, pero esta es la definitiva vez. Yo me he muerto varias veces. Dios, y esta es la tercera vez que me he muerto. Okay. Entonces, estás hablando con una persona que está muerta. O sea, okay, a mí no me importa en este momento que nadie venga y me dispare un disparo. Me va a hacer un favor. Yo lo que no quisiera es que me dejara secuela, que me dejara dependiendo de... No, no, no. Yo lo que quiero es cerrar capítulo y desaparecer. Y te quiero hablar... Perdona, porque tú vas a seguir hablando y podemos seguir hablando de mi papá y del crimen de mi papá y de lo que yo pienso que además es el crimen de mi hija, pero no quiero tampoco, no tengo elementos, pero sé que las circunstancias son muy extrañas. El hecho es que Cuqui La Mora, con esta posibilidad de volver, voy a volver a un poco al mundo de luz, no al de okay, sombra, que te puedo hablar, porque mi historia está llena de tragedias, okay, y comedias. Cuqui, esa idea de publicar el libro, publicar el texto, me dio la posibilidad de descubrir que puedo publicar. Entonces, publicar en este momento es para mí una pasión. Y acabo de publicar mi primer libro, que se llama Memeo Todo. Wow. Que es una colección de mis memes en Facebook, Instagram. Wow, increíble. En Instagram y Twitter. Esta es una edición que la voy a corregir porque la imagen puede ser un poco más grande, sí, pero yo en este momento estoy trabajando en el segundo tomo, wow, que se llama Memeo Todo de Nuevo. Okay. Estoy sacando. Permítanme. Ya, espérate, ahora te lo paso. Que todavía es mucho mejor edición y está saliendo al aire. Wow. Por Facebook, Instagram y Twitter, que son mis plataformas, el tercer libro, que se llama Memeo Todo, La Cherie, que es un libro dedicado solamente a la figura del Che. Yeah.
y a desmitificar la figura del héroe cuando en realidad es un asesino. Y entonces se llama Me meo todo la cherie. Yeah. El primero es amarillo porque me meo todo, el claro. orine es amarillo. Okay. El segundo es blanco, también es el color del orine. Y el tercero, que es de la cherie, como ves, vuelto a las trilogías, okay. este, es rojo, oh, el del okay. Che. Ya ahí te lo... Te lo paso. Es incluso, ver, los dos se pueden comprar en Amazon. Voy a hacer el comercial yo antes que te vayas tú para comerciales. Es que donde este libro, un poco que debía ser un libro como de cabecera. Mira, es un libro que puede, mira, vale lo que una entrada de teatro y me tienes toda la noche y todo el año en tu casa y lo puedes coger a cualquier hora es y ver. Es increíble. Acabo de abrir en esta página y dice, deja tu huella sin pisar a nadie. ¿Te das cuenta? Los aires de libertad son acondicionados. Genial. Vuela quien sueña y no quien se duerme. Realmente bueno, maravilloso. Bueno, ese te lo voy a regalar también. ¿Seguro? Sí. Porque esto lo voy a tener de cabecera. Lo voy a regalar. A ver, te estoy regalando una edición que quiero corregir porque quiero que las imágenes sean más grandes, pero no importa. Carlos, eso es tremendo. No, pero te lo voy a regalar y te anuncio que el segundo y el tercero, el segundo ya está a punto de ser publicado en estos días. Esto es una joya. Y todo esto, y esto, ¿sí? Y si lo puedes ver al principio, si abres sí. la primera página, sí. La segunda página, dice a mi hija Jessica. Sí, claro. A mi hija Jessica por su risa de siempre que extraño a diario. Claro. Y ese es todo está dedicado en este momento a Jessica. A la memoria de mi hija. Todo. Es lo único que yo puedo hacer para adornar mi tragedia. O sea, mis tragedias, porque también está mi madre. Lo que pasa es que yo soy una persona realizada también en ese sentido porque yo pude tener la posibilidad de vivir mucho con mi madre, de tener una relación muy especial con mi madre, de dirigir con mi madre, de tener obra con mi madre y de viajar mucho con mi madre. Claro. Incluso mi última película está dedicada a mi madre, Contigo Pan y Cebolla. Claro. Pero la posibilidad, yo siempre digo, y no sé si a lo mejor aparece en este libro o en otro, pero siempre digo que nadie sabe lo que tiene hasta que tiene un hijo. Porque cuando uno tiene un hijo deja de importarle todo lo demás, todo ese nombre un poco, del hijo. Estuve entrevistando, tuve la suerte de entrevistar a Jenny Santana, ¿no? Uh-huh. Hace una semana atrás, y hablábamos precisamente de eso, ese cambio que surge en el momento que tienes un hijo, ¿no? Mira, en la vida, en la gente. En ese sentido también soy una persona realizada, porque la aparición de mi hija me cambió la vida. O sea, mi hija, que en realidad no es mi hija es de sangre. Biológica, es la hija del que era mi pareja. Okay. En esos momentos, que murió de 33 años con un infarto masivo. Ella tenía, yo la conozco desde que nació, a la niña, y la niña me conoce desde que nació, claro. Pero eso pasó cuando la niña iba a cumplir 6 años. Oh. A los 6 años la niña, que me decía tío, me dijo, tío, déjame irme contigo a la casa. Yo pensé que era un fin de semana y lo que empezó por un fin de semana terminó siendo... La vida. Toda la vida. Incluso yo renuncié a mi ganada popularidad o renuncié a mi ganada fama como homosexual en Cuba porque yo tenía que ser el modelo de padre para mi hija. Claro. Yo podía tener mis aventuras y no sé qué cosa. Pero de eso yo, con mi hija, incluso mi hija probablemente lo sabía, que yo soy sobreviviente de VIH, pero de eso nunca. ¿Trataste de separar un poco las no, cosas? No, es que traté de convertirme en el modelo de padre, que de alguien que acaba de perder a su padre. Exactamente. Mi hija empezó a ver teatro conmigo, a cine, a educar a una persona, claro. Y a tratar de ayudar a una personita a hacerse grande, ¿no? Eso te cambia la vida. Eso y mi condición de VIH, que, claro. Es que en el 2007, yo te contaba, en pleno, sí, en yo pleno recuerdo... apogeo, en pleno apogeo de Viva Cuba, yo me enfermo en Francia y caigo. Yo estuve 6 meses en Francia, en un hospital, con una neumonía que se terminó. Bueno, fue una complicación, pero todo era resultado también de que
mis tensiones resultaron en una inmunodepresión. La inmunodepresión es lo... Y eso después me pasa lo de mi pareja con mi hija y de adoptar a mi hija. Y yo dije, mira, yo no tengo otro compromiso en este momento, que soy un sobreviviente, de ser yo. No tengo compromisos con más nadie. Obvio. Pero el único compromiso es mi mamá y mi hija. Entonces, y mi carrera. Mi mamá, mi hija, mi carrera. Mi mamá, mi hija, mi carrera. Y así pasó hasta el momento en que en Cuba se convirtió ya mi nivel de choque con la oficialidad. O sea, ya era demasiado grande. Ya no había poder de comunicación entre la oficialidad y yo. Dice el libro de Job, estamos a oscuras y sin argumentos. Bueno, ¿no? Y además no te escuchan ni yo los escuchaba. Ellos lo que me decían, yo se los miraba y yo les decía, no, a veces me decían, no, pero tú estás hablando mal de Fidel. Y yo decía, eso lo estás pensando tú. Tú eres el que está enfermo. ¿Entiendes? Ya no había forma. Ya incluso no había conversación ni con Abel Prieto ni con nadie, porque Abel Prieto, cuando vio el éxito de Viva Cuba, lo primero que me hizo fue llamarme a su oficina para que yo repitiera el éxito de Viva Cuba con otra película de niños. Yo le dije, no, espérate. Yo hice una película con niños, una película para niños, pero yo no soy un director de películas de niños. Yo soy un director de cine y quiero seguir haciendo películas. Me encantaría volver a hacer una película para niños, pero no quiero que me encasillen en eso, porque además ustedes no quisieron. Ninguno de ellos me apoyó cuando yo lo hice independiente. Fueron los franceses los que pagaron, al revés. Esteban Lasso precisamente se enteró que Pichi iba a ser el personaje y empezó a decir que cómo en Cuba se iba a perder, se iba a hacer una película de dos niños que se perdían. ¿Cuál fue mi respuesta? Porque en Cuba se pueden perder, porque aparecen. Ahora no sé, porque ahora hay desaparecidos. No sé si niños, pero conozco el caso de la hermana de Yerandi Freleites, que está desaparecida desde hace 245 días y hay desaparecidos en Cuba. En Cuba hay de todo, como en todo. Lo que no hay es la burbuja esa que ellos pintan de socialismo próspero y posible y sostenible. Yo, ¿sabes por qué no hablo de Cuba? Porque yo soy del criterio de que Cuba es un sentimiento y lo que sucede es el gobierno es claro, otra cosa. Claro, eso es bueno aclararlo. Cuba es una cosa y generalmente te dicen que si hablas mal de Cuba Su gobierno ni China es su gobierno ni ningún país es su gobierno. Cuba es un gran país. Los cubanos son bellísimos y todo es pero hay una parte de esa miserabilidad de alma creciente que se ha apoderado, yo creo que desde el 1959. La revolución dejó de existir desde el primer momento en que cometió la primera injusticia. Eso es un polímero, siempre lo digo, es un polímero que se viene gestando. Cuando te enteras de cosas y empiezas a saber cosas. Cuando te enteras de cosas, perdóname que te interrumpa. Cuando que te enteras de cosas como lo del crimen de Barbados. Exactamente, yo quiero que me hables, quiero caer en eso. Yo quiero que me digas, por favor. A ver, yo te voy a contar. Quiero que me digas si tú entiendes que de alguna manera la parte que refiere a la apreciación cubana de los hechos, como fueron las cosas, me imagino que tú estás mucho más cerca de eso, porque realmente conocemos la historia como nos las contaron, pero no somos protagonistas de esa idea, de esa historia, pero lo hemos vivido como espectadores. Tú que has estado dentro... Mira, yo te puedo decir que además yo los conozco bastante de cerca, aunque no... Yo estudié con María Castro en la misma aula. No, yo no conocí. En la misma aula conozco... O sea, y Mariel empezó a hacer cine conmigo. Digo, cine no, teatro conmigo. Yeah. Pero yo sé que hay... Mira, el problema es que han salido a la luz tantas historias oscuras. Que seguirán saliendo. Y seguirán saliendo. Y esa es una de las historias oscuras. Okay. Yo sé que hace poco incluso alguien vino a decirme que Lilo Vilaplana, que es tu amigo, ¿no? Lilo. Sí, Lilo, claro. Yo no sé por qué Lilo no es mi amigo, yo creo que yo no le caigo bien, pero yo... Que Lilo entrevistó a Luis Posada Carriles y Luis Posada Carriles le reafirma que no tiene nada que ver con eso. No solo Lilo entrevistó y alguien me dijo, ¿tú crees? Y yo le dije, puedo creerle.
¿Por qué no? Porque si he sabido después que Camilo realmente no desapareció en el mar, sino que a lo mejor lo mataron, bueno, que una cuñada de Raúl se mató en su oficina a principio de la revolución, sí, que hay cosas muy oscuras detrás no de toda esa historia. Claro. ¿Por qué si me han mentido en todas van a ser reales en esta? ¿Qué lo justifica? ¿Un libro que escribió una periodista venezolana que dice que Dios dice que sí, pusimos la bomba y qué? Y la otra parte, de hecho, te voy a contar una historia que la vida también es... A ver, no hay otra palabra, yo no sé si tú puedes decirlo, pero no hay otra palabra que es... Sobre todo mi vida. Yo aquí me vi con Posada Carriles, antes que Posada Carriles... Ahí voy. Yo quiero saber eso, ese encuentro. Pero yo no hablé con Posada Carriles. Okay. O sea, primera, porque yo pienso que todo aquel que mata, sea revolucionario, católico, es asesino. Okay. Si yo mato a otra persona o si yo mato a un animal, tú eres un asesino. Exactamente. El resto, eres un asesino revolucionario, o eres un asesino católico, o eres un asesino, pero eres un asesino. Si tú contribuyes a eso, eres también asesino, porque eres tan asesino, el que pone la... Y, que amarra la y, pata y de como él, yo. Aunque él haya luchado contra la revolución, que creo que está bien, y yo creo que contra la revolución nada, mi película, y con la revolución, por eso hice nada también, porque me di el lujo además de poner todas las marquesinas de cine en Cuba que habían, que están echando nada, que ponen nada, que, nada, nada, aquí no hay nada. Ahí yo recuerdo que yo estaba en un restaurante, yo llegué a un restaurante y llegó una comitiva enorme con Posada Carriles. Aquí, como al año de estar viviendo en Miami, yo, al poco tiempo, como al año se murió Posada Carriles, una cosa así. Pero yo estaba en un restaurante comiendo con mi pareja y de repente, mira, la posición en que yo estaba sentado me hacía que me cayera enfrente en la mesa de allí, que le estaban además parece que celebrando el cumpleaños o algo así, toda esa comitiva de gente y en la mesa, en la punta de la mesa estaba Posada Carriles. Claro. Y lo aplaudía, porque además estaba totalmente, era totalmente desbaratado. Sí, estaba muy tomaba una sopa y la gente, no sé cuál. Y yo dije, y de repente recuerdo que miré a mi pareja y le dije, tengo sentado delante de mí al que dicen que es uno de los asesinos de mi padre. De mi padre junto con tantas otras gente, ¿no? Sí, claro. Pero me lo tomo personal en este caso. Mi pareja se quedó así y me dijo, ¿qué quieres hacer? Y le dije, en primer lugar, yo estaba aquí primero que él. No me tengo que ir, se tendría que ir él. En segundo lugar, míralo cómo está. ¿Qué tú crees que yo pueda hacer? Ir, darle un garnatón, matarlo, buscar... ¿Qué resuelvo con eso? ¿Me devuelve a mi papá? No. ¿Qué hago? Nada. Sin embargo, en ese mismo momento, Albertico, porque la vida también hay que saber mirar, yo miré hacia el lado y en la mesa de al lado, de mi derecha, no de mi izquierda, estaba una pareja de como, de una pareja, un hombre y una señora ya como de, tendrían como 80, 90 años, en un restaurante, metiéndose mano, pero metiéndose besos, pero era una cosa así que tú decías, el amor es posible a esa edad, así, pero amor pepillo, casi. Entonces yo dije, mira, todo lo que tienes que hacer es cambiar tu punto de vista. Yo voy a comer ahora, vamos a cambiarnos. Tú te sientas aquí, tú lo ves a él, y yo no tengo por qué meterme la comida viendo al asesino, que dicen que es el asesino de mi padre, que probablemente lo haya sido, probablemente no, porque está el ejercicio de la duda. Pero igual, Fidel, Raúl, toda esa camarilla fueron más asesinos que lo que puede haber sido Luis Posada. Entonces, asesino que llama asesino a un asesino, es como, a mí, es que no tiene que ver con mi mundo, ¿entiendes? Cuando mi papá murió, quien haya sido, la revolución o la contrarrevolución, quien haya sido, de alguna manera, quizás no personalmente, pero de alguna manera trató de sumir a mi familia o a mí
en una pesadumbre, en una grisura, en volvernos malos, ¿sentiste? En volvernos, en conmemorar la muerte todo el tiempo. No, mi familia, yo aprendí en ese momento, por suerte, yo nunca he tropezado, ni siquiera con mi hija, ni siquiera con mi madre, ni siquiera, nunca he tropezado con la muerte a no ser conmigo mismo. O sea, yo a mis seres queridos he sabido la noticia de que han muerto, pero no los he visto muertos, lo que me hace recordarlos vivos. Claro. Y insisto en esa vida. Entonces, yo con aquella toda historia que pasó, luctuosa, que fue uno de los, creo que el funeral más grande de Cuba, la palaza, las palabras de Fidel, cuando un pueblo enérgico y viril, ya me suena como a lo mismo que pasa, a la misma mentira que ves detrás de cada, de cada acto revolucionario, que al final lo que era conservar un poder castrense, castrante y castrista. Sí, todo está ligado. Todo está ligado, las tres cosas. Entonces, mira, si yo no les creo, yo no sé si tú leíste la historia de que la cubre no fue realmente un atentado, la cubre fue realmente un accidente, porque Cuba le había comprado armas a Francia. A Francia mandó el barco y cuando llegó el barco había tanto calor que explotaron dos cosas de esas. Y inmediatamente Fidel, el Che y toda esa gente se aprovecharon para decir la CIA. Y así fue todo. Todos empezaron a embutirnos y embutirnos y embutirnos. ¿Cómo no me van a embutir en esta también? Porque Martí dijo que en política la verdad era lo que no se veía. ¿Te das cuenta? Entonces hay cosas muy oscuras. O sea, el capítulo de la muerte de mi padre, que además se convirtió después como en una historia de lo que hacen ellos, ellos, patria o muerte, ellos conmemoran la muerte todo el tiempo, y el muerto tal, y el muerto más cual, y el año en que se murió no sé quién, y el año, coño, conmemora la vida, hay vida por delante. Yo no puedo estar pensando, el primer año de la muerte de mi padre, a mí me llamaron Cubana Aviación, porque Cubana Aviación hace un acto todos los años, en conmemoración a los mártires. Fíjate, no hace más vuelo en conmemoración de los mártires, no limpia más, no, hace actos. Y después del acto, un acto bajo el sol ahí, oyendo tres tipos hablar, yo le dije, escucha, que ni conocía a mi papá, ni los conocía a ellos, me llevaron a un restaurante, y yo recuerdo que yo le dije a mamá, siento que me estoy comiendo a mi papá, yo a esto no vengo más. Entonces eso me condicionó con la muerte una historia. La muerte o la arrastras como una tragedia o la empujas tristemente como la que estoy empujando yo con mi hija, pero también o la adornas como el único recurso que yo tengo, que es ser artista. Entonces, yo estoy adornando mi muerte, yo estoy cerrando capítulos, yo estoy escribiendo para que me... Porque además, todo lo que yo hice, y tú dices que yo soy una persona realizada, y te puedo decir que hay muchísimos proyectos que cuando yo incluso me dijeron en Cuba, no vas a hacer más cine en Cuba, ni cine, ni teatro en Cuba, mi respuesta fue... Ustedes se lo pierden. No, pero además tú no eres un director cubano, tú eres un director del mundo. No, ustedes se los pierden. Mira, aunque yo no haga más cine, ni aunque yo haga más teatro, yo soy artista, yo respiro arte. Entonces, yo voy a tratar, y ahora he descubierto, a través de este proceso, de que no dependo más que de mí para hacer, no dependo del ICAI, no dependo de la... Dependo de mí para publicar mis cosas. Si puedo el día de mañana terminar una película, hay una película... hay una película que yo filmé en Cuba a escondidas ya con la policía detrás y 20.000 cosas, que es una adaptación de una obra de teatro de Junior García Olivera, que se llama Semen, que se llegó a filmar, está toda filmada, yo la tengo toda y tendría que terminarla. Yo en este momento no tengo las condiciones materiales, que son simples, es una computadora con bastante memoria y la conexión a internet buena, para poder yo editar mi propia película y poder terminarla. Si no, será un proyecto inacabado. Pero yo
siento que por mi vida de 6 años, esos 6 años de infancia fueron, por eso insisto tanto en esos niños, por eso mi hija se convirtió en mi centro. Es importante, porque de esa felicidad nace el ser del futuro, ¿entiendes? Hay mucha gente que desgraciadamente no tienen una infancia así, muchas, son la gran mayoría del mundo. Hay niños, y eso hay que, en nombre de mi mamá, en nombre de mi hija, eso hay que de alguna manera salvarlo. ¿Qué pasa? Yo he descubierto que he hecho de mi teléfono, no quería, por eso lo apago, para que no me gobierne, porque mi teléfono es mi centro de trabajo. Yo todo esto lo hago aquí. En este momento, mi teléfono es mi centro de trabajo, yo no tengo que darle respuestas a nadie, no tengo que... Y lo que yo hago, fumar, tengo mi... Te enseñé que más importante que ser ciudadano norteamericano, estoy muy agradecido a Estados Unidos, porque además Estados Unidos no tenía por qué. Y Estados Unidos me ha mantenido todo el tiempo, incluso hasta amorosamente, porque aquí encontré vivir en la casa de mis sueños y vivir con una persona que me quiere y me cuida. Y hubiera querido ofrecerle esto a mi hija y a mi madre. En este momento con Cuba, con el gobierno cubano, es bueno aclararlo, y con esa Cuba, yo no tengo nada que ver. Y haré todo lo posible por denunciarla y hacerle todo el daño posible. La otra Cuba no, por supuesto. En Cuba tengo millones de amigos, tengo millones, tengo vivencias, tengo historias, pero en este momento, y precisamente por lo que hemos hablado, incluso de conmemoración, de muertes, yo aprendí, Albertico, a que uno siempre se va, nunca regresa. Entonces, lo que está atrás, está atrás. Y tienes que seguir. Hasta nadie sabe. Alguien, la madre de mi hija me llama y me dice, pero ¿por qué trabajas tanto? ¿Y por qué yo me acuesto a las 3 de la mañana tratando de marquetar? Porque yo no sé si mañana me puedo morir. Y yo quiero hacer hoy lo de pasado mañana. Hay urgencias. Y uno no sabe. Luisa María Jiménez, que es tu gran querida amiga y también conmigo, que además trabajó en Viva Cuba y además hacía tu esposa. Me decía, yo nunca he visto una persona que trabaje tanto. Y era constante porque... Y Héctor Quintero me decía que la primera vez que me vio entrar para pedirle el premio Franco era como una locomotora que había entrado. Y es que yo lo que estoy es apurado para que me dé tiempo a poder hacer lo que pueda hacer. No ser feliz no es hacer lo que uno quiere, sino querer lo que uno hace. Y yo trato de querer lo que hago, aunque esté cuidando una piscina o en My Cosmetic Center cuando estuve un año haciendo comerciales y adaptándome a una vida que esto es vida, mira, con altos y bajos. El exilio tú lo puedes tomar como un impedimento, pero también lo puedes tomar como un crossover. Yo había vivido mucho tiempo fuera de Cuba, en Buenos Aires, en Chile, en Alemania, en Italia, en Francia, en México, en Nueva York, como para saber que el país es este. Mira, el país está aquí. El país es uno. El organismo dice es uno. Dice la Biblia que tú eres tu casa. Entonces, cuando tú tienes claro eso, cuando tú has podido hacer, porque además yo lo que he hecho... No le he hecho daño a nadie. Si acaso le he hecho daño a una mentalidad, a una forma de ser cerrada, porque todo después, incluso aún siendo un modelo de padre para mi hija, yo en Cuba nunca negué que yo, cuando ya yo me volví figura, yo recuerdo que yo fui al estreno de Nada con una minifalda y de Viva Cuba con un vestido de pionero. Ya empecé a burlarme y encontré que el choteo, que en este caso ahora está en el aire la serie con un cheteo, porque es contra el che, el choteo y además los memes son los lenguajes, es el lenguaje de estos tiempos. Ahora muy poca gente le gusta leer libros. La gente necesita un libro de cabecera que claro. ¡Ah, me reía! ¡Tres claro. minutos! Ya, pues, ¿entiendes? O como Mafalda, o como, no sé, esa es mi pasión ahora. En este momento... Alguien me dice, pero ya no haces... Por eso te digo, tú me estás llevando a un mundo que mucha gente conoce,
que es el mundo de lo que yo fui, no de lo que yo soy ahora. La gente me dice, pero tú no vas a hacer un largometraje. Pipo, a quien me diga eso, yo le digo, mira, aquí hay 500 imágenes, aquí hay dos películas. Yo hago un largometraje con memes ahora. Okay. Y con eso me realizo. Feliz ya no seré nunca. Contento, ni aunque ganase la mayor lotería, ni aunque ganase Oscar, que a mí no, nunca me interesó. Nunca me ha interesado, te lo juro. Nunca me ha interesado porque precisamente el haber vivido Cannes fue una experiencia tremenda. Y toda esa multitud de festivales y todas esas cosas. Albertico, yo uso los espejuelos oscuros en cámara. Para, no solamente en Cuba lo usaba para ocultar mi pasión por la marihuana, sino porque era un personaje que me creó. Pero en este momento yo te puedo hablar desde Juan Carlos Cremata, Juan Carlos Cremata, Juan Carlos Cremata, que necesito estos espejuelos porque si no leo. Yo todavía tengo una campanita que me suena, pero no necesito cascabeles. Yo me he vuelto una persona muy ermitaña. Mientras más conozco de la gente, más quiero a mi gata. Trato de no salir. No, a pesar de estar muy agradecido con Estados Unidos, no soy un artista, pero no soy un comerciante. Yo no me sé vender, a pesar de que hago esto. Tú me hablas de dinero ahora y yo no. La matemática, ¿para qué? Carajo, me sirvió la matemática, la química, la física. Todas esas cosas que yo estudié no me sirvieron absolutamente de nada. Porque si me hubieran dejado estudiar, como dicen que dejan en las escuelas Montessori, lo que tú quieres ser, probablemente o yo no sería el artista que soy o sería tres veces el artista que soy. ¿Entiendes? Y eso yo creo que es un problema que arrastra la educación en el mundo y en Cuba ni se diga. Donde ya lo que tratan es que no haya educación. Porque una educación adoctrinada produce reggaetón, insensibilidad, exilio. ¿Cuáles son los...? Cada vez que ellos hablan de venceremos y el logro, tú dices, ¿pero es que han vencido en alguna? Bueno, es que hay un logro. Error. Es que hay un error porque no es venceremos. Es venceremos. Sí, claro. Ok. Lamentablemente tengo que... Sí, yo creo que te metiste más de 40 minutos. Creo que llevamos más de 40 minutos. Vas a tener que quitarme todo esto. No lo sé. Vas a hacer dos partes, una trilogía. No. A lo mejor hago una trilogía con tu programa y todavía me faltarían dos partes más. Albertico, tengo que agradecerte que me saques, aún obligándome a hablar de mi vida anterior, me saques un poco a la luz. Yo soy una persona que a pesar de todo lo que es... sufrido, también soy una persona como tú ves un poco que trata de ser positivo todo el tiempo, no me queda otra, pero yo desde el 9 de enero lloro todos los días, tengo antidepresivos, o sea, si me quisieron hacer daño con la muerte de mi madre y de mi hija, me lo hicieron, pero lo único que nadie, solamente la muerte. Solamente la muerte se lleva mi talento o en lo que yo me refugio, mi mundo. Yo a veces, incluso mi pareja se ríe mucho de mí porque a veces viene a hablarme y yo salto porque estoy asustado. Y es que yo vivo en un mundo, me imagino que los músicos son así. Bueno, yo he conocido músicos así, Aldito López Gavilán es un... y he conocido músicos maravillosos que son así. Tú eres... tremendo, tremendo compositor. Hay una canción tuya que canta Ivette Cepeda. ¿Cuál es? ¿De cuándo en cuándo? Ay, qué canción tan... Albertico, ¿cuántas veces yo he escuchado esa canción? Y si antes, si te admiraba como actor, que tú eres también un manantial de naturalidad, aunque te odiaba por haber sido el novio de Lili Rentería. Y el marido de Maribel Rodríguez. No me empieces a odiar porque después... No, al revés. No, Albertico, pero si trabajamos juntos... Y luego, tú sabes, lo único malo, que no volvimos a hacer nada más. Bueno, a lo mejor el día de mañana, pero yo, Albertico, que me perdone la gente con la que no he podido trabajar, que ha sido mucha y las quiero mucho. Pero con los que yo trabajé,
es que no me podía morir si yo no trabajaba. Tenía que cerrar un ciclo. Yo tenía que decir, yo trabajé con Albertico, yo trabajé con Tai, yo trabajé con Daisy Ranado, yo trabajé con... Tengo el derecho a llevarme estas cosas. ¿Te das cuenta? No, tienes derecho a que te las dediques, te las dedico fuera de cámara. Juanca, gracias por recibirme, gracias por tu tiempo, gracias por ser amigo mío, gracias por abrirte en este espacio de alguna manera. Yo realmente, como te digo, usaba ese personaje, que es un personaje del cual me escondía para poder decir cosas. Pero yo actualmente no tengo nada que esconder, yo no tengo nada que... O sea, yo todo lo digo... Te sientes libre, que es lo que importa. Lo más importante es que he podido lograr una libertad que alcancé. Yo todos estos días me he repetido, todos estos días... Es que estuve tanto tiempo preso. Ahora mismo el hermano de mi hija lo acaba de coger el servicio en Cuba. Me dice, yo tengo que pasarme 2 años. Yo le dije, ay, mijo, yo desde los 6 años estuve preso. En un sistema y en una... Hasta casi ahora en que... Y ha sido una pelea por mi libertad personal. ¿Entiendes? Y esa es la que yo hubiera querido darle a mi hija, hubiera querido que tuviera a mi madre, y quisiera que tuviese no solo todos los cubanos, todo el mundo. ¿Ok? Libertad no es hacer lo que te dé la gana, es también el respeto hacia el otro. Pero el respeto hacia el otro entraña el respeto a todo. O sea, a mí me importa un... Si tú piensas que Trump es bueno, o si tú piensas que... Yo estoy a favor de... Por eso cada vez que yo publico mis cosas y alguien me sale en un comentario, yo, ey, el mural de mi centro es el mural de mi centro. Este es el portal de mi casa. Yo no voy al portal de tu casa a decirte lo malo que tú eres. Ni... ¿Quién eres tú? Facebook o Instagram te da la posibilidad de bloquear, y vive el bloqueo, y de eliminar si te moleste, y chao. ¿Tú quieres enfrentarte a mí? ¿Vamos a arreglar el mundo en Facebook? No creo. ¿En las redes sociales? No. No lo creo. Entonces, mira, sé libre y deja ser libre. Vive y deja vivir. Vamos a vernos próximamente acá, en Albertico y tú. Gracias. No sé cómo vas a hacer para editar todo esto. Pero... Y se quedan muchas cosas en el tintero. No, yo no tengo ese problema. Pero... El problema lo tiene el editor. Yo no tengo ese problema. Bueno, perdón, porque yo hablo hasta por los codos. Y más cuando me encuentro un gran amigo. Bueno, tengo la licencia de que, lógicamente, hay algunas cosas que tendré que, desde luego... Por su advertico, el programa. Pero a lo mejor las utilizo después. Mira, yo no tengo pelos en la lengua, excepto los que me agencio. Ok. Eso quiere decir que no me arrepiento. También la palabra arrepentimiento no forma parte de mi vocabulario, porque es una parte, es una pérdida de tiempo. Okay. O sea, arrepentirte de algo que hiciste. Y no tengo compromiso nada más que conmigo mismo. Entonces, nada. Contigo soy. Nadie. Y nunca. Y nunca. Nos vemos el próximo jueves aquí en Albertico y tú. Gracias. Nos vemos el próximo jueves aquí en Albertico y tú. Entre el chispe y la razón, mientras toca respirar. Vamos a ver qué está pasando y a despejar. Un equipo arrebatado, un equiaco bien montado para descargar. Es tu casa la ocasión, cuando crees estás mejor. Te imaginas descansando en tu vacilón. Pero te atan los recuerdos, la conciencia y la subida de la presión. La recarga. Lo cogieron inventándose un reggaetón. Aquel otro hablando mierda y otro más que le riposta en una canción.